Hoy, en Peraleta del Zaucejo, nuestros mellis se han dividido la tarea. Bueno, más bien parece que Antonio es el único que está trabajando. Esperemos que este desigual reparto no suponga una nueva discusión entre nuestros hermanos. A ver qué pasa. Qué buena romería tiene el chaparro. Pero Manuel, ¿qué hace? Ya está aquí con lo relajado que estaba yo aquí. A ver, dando un cocorrón. ¿Qué estás comiendo? Unos cereales, ¿quieres? Toma, que hombre, si me da. Esto te lo he traído para ti. Qué buen hermano eres. Que siempre comparto contigo. Como para quejarme. Vamos a sentarnos aquí un poquito. Nos comemos. No me digas que no estamos bien aquí. Buah, aquí esto es una maravilla. Aquí tú un paíto. Chaparro que hay, no te pegues tanto a mí, Esto aquí me pide de lado, pero bueno. Me ha acomodado. Los cereales son ricos. Tienen un montón de propiedades. Y por eso a la tierra hay que darle riqueza para que se llegue a esto, a cereales buenos y de calidad. Esto es una tierra que no ha tenido nunca de materia orgánica, esto tiene que estar por los suelos. Se ha dejado y nosotros lo primero que vamos a hacer es preparar suelo para darle riqueza a la tierra. ¿Está rico, Antonio, o no? Sí, están buenos, sí. Toma esto, yo no quiero más. No, no, en cada uno su parte. Que yo no quiero engordar más. ¿Quieres que su comida me la coma yo? Ya jodido. Si yo no como y tú comes, tú subes y yo bajo. Y es la forma más rápida de equilibrarnos otra vez. No, tú crees que eso es así, pero no. Bueno, voy a la faena. Bueno, si tienes alguna duda, yo desde abajo te dirijo, ¿vale? Venga. Mi hermano no me deja coger todo esto. Entonces, vámonos. Esto es una pieza que la bomba mete aire para afuera, entonces... ¿Tú lo veis? ¿Qué hay aquí? Caca. Puesto, lo pongo. ¿Veis el color que tiene? Es que eso vosotros en casa no lo, pero el olfato, cuando vosotros vais por las carreteras con los coches, decís, qué mal huele, qué mal huele, pues no sabéis lo bien que le viene eso a la tierra. Así que, vámonos. Pero bueno, Manuel, que estás dormido. Te he hecho claro, con esperarte a ti tanto. Anda, total, vive mal el tío. Vamos allá que hagamos algo. Esta lluvia, yo personalmente no se la deseo a nadie. Habrá personas que sí la deseen, pero yo no. Y mi hermano tampoco. ¿Veis? Se reparte, la tajadera está puesta, pero la tajadera lo que hace es repartirla para los lados. ¡Mmm! ¡Qué aroma! Baron Dandy. O de cochino. ¡Olé! Yo no, una colonia, como he dicho antes, que no la recomiendo. Hombre, para tierra es buenísima, ¿eh? Ahora mismo está el suelo completamente repleto. Todo esto ya, cuando llueva, nosotros ahora lo que vamos a hacer es pasarle la grada a esto, que evidentemente yo creo que le pasaremos la grada para romper todo el pasto y demás, e incorporar el purín ya a la tierra, para mezclarlo o ararlo. Pero como el pasto está así, pues seguramente la grada. Y una vez que eso, pues a echarle el trigo, la simiente, la cebada, o la avena, o la beza, lo que queramos echarle. Yo creo que aquí vamos a sembrar trítica, para el ganado. ¡Ea! Pues ya me ha fastidiado mi hermano colocarme el chaparro. Ya no podemos ponernos ahí. Sí, Antonio, ya nos ha jodido el chaparro, ya no podemos sentarnos ahí a comernos un bote de cereales. Bueno, esto por buenas causas, Manuel. Tú piensas eso. El año que viene se podrá. El año que viene nos sentamos, cuando esté esto con la siembra así de alta, si ojalá llueva y viene todo el año bien,
y es cuando nos comeremos el bote de cereales en condiciones. Perfecto, así me gusta. Al igual que a nosotros nos gusta comer cereales, al ganado también, y nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo para que nuestro ganado coma buenos cereales. Vaya antojo de cereal nos va a entrar con esto, chicos. Volveremos en un futuro próximo para ver cómo el Purina ha hecho su efecto, chicos. Esperadnos debajo de ese espléndido chaparro.